Bueno, lo heredé de mi papá, si bien él era el que arreglaba, yo realmente hoy en día estamos haciendo lo que se puede porque ya no hay más máquina nueva, entonces todo lo que tratamos de hacer lo hacemos en base a repuestos usados. Y arreglar una máquina de escribir es súper casero, súper lento y trabajoso, tiene horas de trabajo. Yo, gracias a Dios, heredé la herramienta de mi papá, que son la línea tipo, torno para rectificar los rodillos y muchos repuestos que se usan de máquinas ya desarmadas, ¿no? Mi papá acá empezó de cadete. ¿Cómo lo han hecho las cosas? Que el dueño de esto era un amigo de mi papá, le salió un trabajo mejor y bueno, quedate vos con el taller. Y así fue, cuando empezó a los 16 años. Los problemas más comunes que la gente por ahí es que dice, bueno, hay que lubricar un poquitito, le ponen aceite de cocina. Perdió la máquina. Porque la máquina dice que lavarla entera, hacerla hervir para que el aceite de cocina salga, porque el aceite de cocina tiene como azúcar, entonces se pegotea mal. Ese es el problema más grave, digamos. Y después, bueno. Otro problema son que los tipos salen, o sea, las letras se desueldan, hay que soldarlas. Los carros ya de tanto usarlas se rompen la uña de paso, entonces hay que cambiar eso, se hace, mucho se lleva a soldar, se trabaja a lima, ¿no? Es un trabajito, realmente. La mejor máquina que hubo fue sin ninguna duda la L80, ¿no? Porque la Remington tiene como un prestigio. Remington y Olivetti son las que más prestigio tuvieron.